Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Tome Nota. Estamos en vivo, son las 10 de la mañana y nosotros le damos la cordial bienvenida a nuestro programa de hoy. Un programa como todos los martes, elaborado con mucho cariño para todos ustedes que nos ven, que nos siguen a través de la señal de Canal 14, a través de Facebook, donde ya también nos vamos a saludar, y también a través de www.tvn14.com. Un gusto que nos acompañe esta mañana. Hoy, martes 9 de marzo, nosotros acabamos a celebrar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A todas esas trabajadoras, a todas esas que están en casa cuidando a la familia, a todas esas profesionales, a todas esas que se dedican a hacer lo que aman. Gracias, porque a ustedes es que se nos ha abierto más espacio y oportunidades a las que hoy por hoy estamos acá. Así que gracias de verdad y un saludo para todas ustedes, a mis bellas, a mis hermosas que siempre están pendientes de Tome Nota. Hoy vamos a iniciar con un programa muy especial, dedicado también a todas ellas, pero también a la familia. Y es que, hablando de familia, en Ferretería Rojas y Rodríguez, que además es una empresa familiar con más de 42 años, de pertenecer a los sancarleños, de estar en el corazón de los sancarleños, se destaca por esa atención personalizada a todos sus clientes. Por supuesto, manteniendo la antigua tradición ferretera, que a nosotros nos encanta llegar y que nos atiendan bien bonito. Usted puede consultar a todos sus vendedores al 2460-3833 y al 85883833 por medio de WhatsApp, porque también pues innovamos. Así que gracias a Ferretería Rojas y Rodríguez, quien también es parte esta mañana de Tome Nota. Con nosotros, Dani Zambrana, director del certamen Señorita San Carlos, que hoy nos viene a mostrar a parte de sus candidatos. Buenos días, Dani. Buenos días, Nadia. De verdad es un gusto estar nuevamente por acá. Ya hoy sí les venimos a dar un poquito más de detalles de nuestras 9 finalistas, conferencia de prensa, todo el proceso Señorita San Carlos 2021 y, por supuesto, gala final. Hace unos días estuvimos con la invitación. Exactamente. Para la inscripción, ¿verdad? Rápidamente se llenaron los cupos y esta mañana ya tenemos a 5 de las 9 participantes. Exactamente. Cuéntenos un poquito cómo fue el proceso de selección para que estas chicas estuvieran esta mañana acá. Bueno, el periodo de inscripciones se abrió durante 15 días, luego se realiza una semana de preselección, donde a ellas se les contacta para que asistan a un casting presencial. Correcto. Y de ahí es donde seleccionamos nuestras 9 finalistas y esas son las hermosas chicas que nos van a estar representando este 2021. ¿Qué fecha es el certamen? Para que la gente también esté súper pendiente. La final se va a estar realizando el sábado 8 de mayo. Este viernes 12 de marzo tendremos la presentación oficial a los medios de las 9 finalistas. Entonces, esta semana es de celebraciones, ¿no? Ahí vamos a estar a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura. En el auditorio de la Casa de la Cultura. Excelente, para que después ustedes puedan conocer un poco de lo que fue esta presentación a la prensa. Dani, quiero aprovechar porque a todas las amigas, los amigos que nos están viendo, hoy está también con nosotros la Combi Tica. Es un emprendimiento súper chiva que trae unas chemas, como dicen ellas, chivísimas, con una técnica que se llama tie-dye y vamos a estar regalando entre quienes comenten y compartan nuestra transmisión. Así que todos a participar. ¿Qué te parece si vamos con la primera de las candidatas para que la gente ahí en casa? Porque, Dani, tenemos una participación también importante de las redes sociales en este certamen. Exactamente. Entonces, coméntanos un poquito. Ok, en este momento se está realizando lo que es el concurso Señorita Popularidad. Ajá. Son fotografías, las primeras fotos oficiales de las chicas que se subieron a las redes sociales, a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, uh-huh, el jueves anterior. Entonces, okay, ahorita ellas participan por medio de la fotografía que obtengan más likes. Okay. De ahorita hasta el 7 de mayo, o sea, el día antes de la final, a las 6 de la tarde, la fotografía que obtenga más likes, esa será la Señorita Popularidad. Ay, es un premio especial. Nada más un premio especial que se realiza dentro de la organización. Okay. No tiene nada que ver con la puntuación final. Entonces, es nada más como para darle movimiento a las redes, motivar a las chicas a que estén ahí incentivando. Bueno, ¿y qué le parece si desde ya invitamos a las personas a que vayan votando por su favorita? Pueden poner sus comentarios en ese momento en nuestro streaming en vivo y de paso también pues apoyarlas a una por una. Vamos a recibir primero a Nicole Jiménez. ¿Qué le parece, Dani? Claro. Pasa, sí, Nicole, por acá. Ella es la primera de las candidatas que vamos a presentar esta mañana. Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Nicole Jiménez, tengo 18 años y soy vecina de Ciudad Quesada. Soy estudiante también del CTP de San Carlos. Ok, del CTP. Ajá, del CTP de San Carlos. Excelente, bueno, ahí tenemos a Nicole. Inmediatamente, ¿verdad? La invitación es a que a partir de este momento los que quieran apoyar a Nicole puedan hacerlo en las redes sociales
también del certamen. Así es. Sí, claro, perfecto. Igual yo les quería pedir fotos, por favor, en la página de Facebook. Mi foto sale como Nicole Jiménez. Pueden ir a votar por mí, regalarme un like para poder ser la ganadora de Señorita Popularidad. Bueno, y a Nicole también le deseamos todos los éxitos, ¿verdad? En la gran final el 8 de mayo. Así es, ¿verdad? Sábado. Así es, exactamente. Sábado, okay. 8 de mayo. Perfecto. Nicole, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a darle también el espacio a la siguiente participante. Ella es Michelle Quiroz. Dani, háblanos un poquito mientras Michelle ingresa de las edades en las que este certamen se basa. Sí, claro. Este año tenemos edades entre los 17 años y los 22 años. Okay. Entonces, es una edad bastante variada. Mantenemos un promedio de 17 a 24 años, ¿verdad? Y dato muy importante es de que las chicas tienen que estar estudiando. Entonces, excelente. Es uno de los requisitos primordiales, ¿verdad? Y por supuesto, ahorita más adelante comentamos lo que es que este año tenemos el apoyo del diseño san carleño, entonces va buenísimo, a ser espectacular. También. Michelle, buenos días, bienvenida, tome nota. Bueno, mi nombre es Michelle Quiroz, tengo 17 años, soy estudiante de bachiller en el CTP Danense. Y acerquémonos más al micrófono, eso es ahí, para que la escuchen bien en la casa. Nada, invitarlos a que me regalen un like. También, sí. Porque todas están participando por Señorita Popularidad. Las nueve, ¿verdad? Chicas. Bueno, muchísimas gracias, Michelle, un gusto. Ya usted le pidió a la gente sus votaciones y es importante también que ustedes puedan también estar pendientes de las redes sociales de Señorita San Carlos, porque ahí les van a estar dando todos los detalles y los datos de este certamen que se avecina este próximo 8 de mayo. Y eso es importantísimo, que ustedes lo tengan pendiente. ¿Por qué? Porque además nosotros vamos a estar cubriendo el evento que va a salir posterior a la fecha. Entonces, los que estén con el gusto de acompañarnos lo van a poder hacer ese día. Y los que no puedan por una u otra razón, pues también lo van a poder disfrutar por TVN Canal 14. Así que estar súper, súper pendientes de esa fecha. Y les recuerdo a los que ya están participando, aquí están votando por Sharon Villalobos, Nicole Jiménez, bueno, de las chicas que ya han salido, hay un montón que también se están participando a través de redes sociales, ya los voy a saludar. Dani, vamos a recibir a la siguiente de las participantes, ella es Valeria Ramírez. Así es. Pase por acá, Vale. Buenos días. Bienvenida, buenos días. Dani, acerquémosle el micrófono para que ella se presente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valeria Ramírez. Tengo 20 años. Soy estudiante de Ingeniería Civil. Y soy vecina de Ciudad Quesada. De Ciudad Quesada, Dani. Cuénteme un poquito cómo están las regiones participando. Sí, claro. Ahorita tenemos chicas de Aguasarcas, de Venecia y de Ciudad Quesada. Entonces, tenemos bastante variación, ¿verdad? Entonces, por ahí andamos. De todo lado. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, de verdad. Invitar a la gente para que voten por usted. Claro, los invito a la página del certamen, Señorita San Carlos, para que le den like a mi foto y a la página también. Buenísimo. Aquí a veces también el tema de la popularidad es súper importante. Y como tip les digo, lleven buena barra ese día. Ese día lleven buena barra. Sí, sí, sí. Vamos a ver también un poco los protocolos, porque uno desea ir y que todo mundo vaya. Sí, pero bueno, ahora hay otra modalidad y de eso vamos a hablar más adelante. Valeria, muchas gracias. A usted las gracias. Vamos a pedirle a la siguiente de las chicas que está esta mañana con nosotros. Ella es Pamela Pérez, a quien también le damos la bienvenida. Pamela, súper linda, desde la mañana ya súper alegre, vino, saluda a todo mundo. Buenos días, Pame. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Pérez, tengo 18 años, soy estudiante de administración y vecina de Aguasarcas. De Aguasarcas, excelente. Pame, la oportunidad también para que voten por usted en redes sociales. Claro, invitarlos a que me sigan, también y le den like a mi foto en el Facebook del certamen. Recuerden que también para que el voto sea válido, tienen que darle like a la página Termales del Bosque. Página de Termales del Bosque y a la página del certamen también. Excelente. Y los veo también en la conferencia de prensa y pues en la gala final. Importantísimo. En esas vamos a estar, Dios mediante. Gracias, Pame. Bien, Dani, y vamos a presentar a la última de las chicas que nos acompaña esta mañana. Ella es Sharon Villalobos y también les damos la bienvenida. Adelante, Sharon. También para que nos cuente un poquito la edad que tiene y de dónde es. Bueno, mi nombre es Sharon Villalobos, tengo 20 años, soy vecina de Ciudad Quesada y soy estudiante de enfermería. Una enfermera, una futura enfermera. Véanla bien, véanla bien. Yo sé que ahorita por el tema de la mascarilla no reconocemos mucho. Váyanse a la página del certamen, ahí las chicas están con la fotografía completa, ¿verdad? Sin mascarilla, véanla bien porque usted no sabe cuándo va a necesitar de Sharon. Sharon, un gusto que estuviera con nosotros esta mañana.
Igual. Gracias. Vamos a pedirles, por favor, que se queden por acá. Y, Dani, ahora sí, coméntanos un poco. Dos cosas importantes para la gente que está en casa. El protocolo, ¿cómo va a estar para la gala final? Sí, bueno, verdad, como ya es parte de nosotros, el uso de mascarilla va a ser obligatorio, el distanciamiento va a ser obligatorio y, por supuesto, nos estamos acogiendo a lo que es el aforo permitido en el Centro de Eventos Vista Verde, que es nuestra sede oficial para la gala final. Entonces, pues seguir los lineamientos, ¿verdad? No nos queda más de otra, pero igualmente con muchísima motivación y con muchísimas ganas de que sea un espectáculo. Yo quiero para aprovechar y que la gente, bueno, sabemos que no van a poder ir toda la familia, ¿verdad? Sí, exactamente. Como en muchas otras fechas que se realizó este certamen, pero ahora gracias a la virtualidad y a las redes sociales vamos a poder darles muchísimo apoyo. Entonces, gracias a toda la gente que en este momento está aquí conectadísima en las redes sociales de las chicas, también las del certamen, van a poder ver toda la información continua con respecto a este certamen. Así Dani, es. Ya para ir finalizando, ¿querías comentarnos algo? Sí, claro. Bueno, punto muy importante, como te lo venía adelantando, es de que este año la organización Señorita San Carlos está trabajando con diseño 100% sancarleño, ropa deportiva, lo que son accesorios, los vestidos de baño, vestidos todas casuales. Todas las pasarelas que veamos todas ese las día. Que veamos okay. Van a ser de diseño 100% sancarleño. Como te lo decía en la otra nota, en San Carlos hay talento, mucho talento en la parte del diseño y hay que apoyarlo y exponerlo. Por supuesto, por supuesto. ¿Alguna así sorpresilla es. Que haya y que usted nos quiera adelantar? Bueno. Porfa. Porfa, nada más porque siempre se quieren guardar todo para la final y yo siempre les saco algo. Entonces, algún detallito que esté por ahí escondido que bueno. Vos puedas, aunque sea, darnos una pista. Sí les puedo decir de que la gala final va a ser un show, un espectáculo, un evento no antes visto acá en San Carlos, entonces nos vamos a lucir, vamos a tirar la casa por la ventana y lucirnos de la mejor manera para que las chicas disfruten, disfrute el público en general, porque esto es para San Carlos. Buenísimo, Dani. Así es. De verdad que un gusto que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Esta mañana que ustedes las hayan podido conocer y recordarles que, bueno, está, digamos que una categoría, que es el Señorita Popularidad. Exactamente, ahí un premio especial. Ahí pueden entrar a la página de Señorita San Carlos, hacer su votación por la que más les gustó. Todavía nos quedan 4 candidatas que posterior vamos a presentarles también, porque a todas les vamos a dar la opción de que ustedes las conozcan y que por supuesto vote por su favorita y apoye a su favorita. Aquí también lo pueden hacer a través de nuestro streaming. Vamos a estarlos saludando. Más adelante, ¿sabe qué tenemos, Dani? Una sección de maquillaje espectacular. Espectacular. Así que ustedes no se despeguen de Tome Nota. Comparte y comente porque tenemos premios para ustedes. La próxima semana les voy a dar una pista y es que estamos, bueno, en mes de aniversario de Tome Nota, pero el 16 es que cumplimos 2 años y tenemos un programazo con muchos premios y por supuesto que hasta vamos a comer pastel. Así que usted también está invitada. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos con más de Tome Nota. Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología, la mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparte sus mejores momentos en redes sociales y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio, y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880 y solicite su Internet de Copelesca. Un día decidiste cambiar tu vida emprendiendo un nuevo viaje. Buscabas confianza y seguridad, una mano con quien crear experiencias inolvidables. En Coosique llevamos más de 55 años apoyando líderes con visión sostenible, creciendo juntos con verdadero compromiso cooperativo. Porque cuando alguien decide emprender, Coosique decide apoyar. Hagámoslo juntos. Hoy somos más y hemos ido cambiando. Somos más responsables. Estamos más comprometidos. Amamos a nuestra tierra, a nuestra naturaleza y queremos que sea siempre parte de nuestra familia. Nos ha dado tantas alegrías y vivencias que queremos tener respeto hacia ella. La naturaleza es como la amistad. Si vos le das, ella va a estar ahí ofreciéndote lo mejor de sí. Puede esperar mucho, tener mucha paciencia. Pero si no paras de molestarla y maltratarla, por muy amiga que sea, algún día terminará marchándose. Únete al futuro sostenible. Comprométete con el planeta. En TVN buscamos talento.
Si tenés entre 15 y 17 años, sos de la zona norte y te gusta la actuación ante cámara, esto te interesa. Envíanos un video con tu audición o casting contándonos quién y de dónde sos. Contanos algo de vos. ¡Que se note tu talento! Podés enviar tu casting al correo naraya@coopelesca.co.cr o al WhatsApp 8464-1414. Tenés tiempo hasta el 19 de marzo. Y vamos con una de mis secciones favoritas, que es Aprenda a Hacerlo, porque aquí en Tome Nota nos encanta no solamente observar, ver, sino también aprender a hacer de todo un poquito, como en botica. Antes, recordarles que si ustedes están pensando en construir casa, porque este es un 2021 que sabemos que va a ser muy positivo para las construcciones, edificio o bien remodelar, de ahí con Constructora C lo hace posible, porque le ofrece servicios de construcción, remodelación de viviendas, locales comerciales, edificios, planos constructivos, anteproyectos y también administración de proyectos. Si usted desea más información, lo puede hacer al 2460-1018, 8857-7564. Vea, lo van a atender de maravilla porque sabemos que cuando uno necesita construir, ocupa la mejor asesoría. Bien, aprenda a hacerlo. Esta mañana tengo una invitada súper especial que además le guardo un cariño especial. Y en la celebración o en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no puede faltar el que nos sintamos bellas, el que nos sintamos frescas y que por la mañana estemos llenas de positivismo. Yanori ya está aquí con nosotros y le doy la bienvenida a Yanori Salón, quien hoy nos trae esta modelo espectacular. Buenos días, Yano. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Buenos días y muchísimas gracias a vos, Nadia, por la invitación. Yanori, esta mañana queremos vernos más lindas que nunca. Yo no sé usted, pero a veces uno se siente como tristona, como bajoneada. Y un buen maquillaje nos cambia completamente nuestra manera de vernos y de ver el mundo, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que no todos los días amanecemos con la misma actitud de querer hacerlo, pero muchas veces, aunque no queramos, intentamos hacer un cambio. Y un poquito de maquillaje hace que nuestro día sea completamente diferente. Bueno, y quiero invitar, Yanori, a que a partir de este momento también usted pueda comentar y enviar sus saludos a esa mujer especial que es parte de su vida. Aquí yo les voy a estar saludando porque de verdad que nosotros agradecemos mucho el trabajo de todas las mujeres, no importa en lo que se desenvuelvan. Y hoy Yano, que es una maquillista espectacular, nos va a contar de qué se trata esto. Hoy vamos a tratar de hacer un maquillaje sencillo, básico, del maquillaje que podemos usar día a día y vamos a intentar convertir ese maquillaje básico y sencillo en algo un poquito más dramático para horas de la tarde, horas de la noche y poder utilizar el mismo maquillaje que usamos en la mañana para un evento o una ocasión especial en la tarde. Práctico y sencillo. Excelente. Por temas de tiempo, pues traemos a la chica ya pues bastante adelantada con todo el tema de piel y le hicimos uno de los ojitos. Vamos a trabajar el otro ojo. Es muy importante, muchas veces en casa tenemos muchas brochas y muchas cosas que no sabemos cómo utilizarlas. Cierto. Ahora la tecnología nos da mucha facilidad para aprender a utilizar las brochas y muchos de los productos que compramos y a veces no sabemos para qué son. En este caso es muy importante y no sé si muchas veces nos pasa que compramos una sombra y la aplicamos en el ojo y no vemos el color que queremos ver. Entonces es muy importante saber que siempre antes de iniciar con el color en la piel debemos usar una prebase en todo el ojito para que nos dé intensidad en la sombra a la hora de aplicarla. Entonces, siempre vamos a trabajar haciendo la línea de la ceja y vamos a tratar de mantener la línea de una ceja que ya trabajamos, ¿verdad? Que en otro programa podemos ver también cómo hacer la cejita, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar lo que es la sombra sin miedo. Hay algunos
algunas prebases o algunos correctores que tienen un poquito más de color, que son más intensos, otros que son más color de la piel. A mí me gusta siempre, ciérreme el ojito, siempre me gusta que la prebase sea entre más clara, más intensidad le va a dar a la sombra que queramos poner. Uh-huh. Después de aplicar la prebase, vamos a difuminar ese tono. Podemos hacerlo con los huevitos que ahora estamos usando tanto o con una brochita suavecita, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a difuminar esa prebase que aplicamos para iniciar con el color de la ceja. En el caso de esta chica, trabajamos en la piel, entonces vamos a tratar de unir el tono de la prebase con el tono de la base que ya le aplicamos en piel a ella. Ok. Ya no, bueno, digamos que hoy estamos usando un maquillaje más suave, ¿verdad? Más light, por decirlo así, porque es un maquillaje diario. Pero mi pregunta es, cuando vamos a hacer un maquillaje full color, que también está muy de moda, ¿es recomendable igual la prebase? La prebase ahora siempre va a ser indispensable, Nadia. Indiferentemente del maquillaje, si es para de día, si es de noche, es indispensable porque esto además nos va a garantizar que el maquillaje nos dure mucho más tiempo, porque la base le va a dar, esta prebase le va a dar seguridad a la sombra, le va a dar más durabilidad, nos va a sellar los poros que hay en la piel y esto va a evitar que la sombra se corra o que se quiebre. Ajá. Entonces, eso pasa mucho también. Es indispensable utilizar siempre una prebase. Hay calidades, hay precios, hay de todo, ¿verdad? En el mercado ahora hay muchísimas marcas. Ahora, siempre tenemos que buscar lo que más nos convenga. En este caso, aplicamos el ojo se divide en tres zonas y en la parte de la cuenca estamos usando un tono completamente neutral. Uh-huh. Estamos usando los tonos cafés y dorados que nunca fallan. Cierto. Nos van con todo, nos combinan con todo. En este caso, al aplicar la prebase con el mismo tono de sombras que yo apliqué, puedo hacer una transición. Entonces, subirme hasta el hueso de la ceja para difuminar esa sombra que yo estoy aplicando. Y ahora, si lo dejamos así como está, le podemos dar un poquito de brillo en la zona del párpado móvil. El párpado móvil es lo que está del hueso de la ceja a la línea de las pestañas. Le podemos dar brillo. Vamos a utilizar un tono dorado para darle brillo. Y con la misma brochita vamos a difuminar ese tono doradito que estamos utilizando, un tono al que le podemos dar intensidad o lo podemos difuminar. Y quiero que se note en este momento entre los dos ojos la diferencia de que esto, ábrame el ojito, podemos usarlo de a diario, simplemente podríamos terminarle la ceja, en la ceja la sombra, le aplicamos rímel y esto nos puede funcionar para un maquillaje de día. Y ahora lo que vamos a hacer es que a ese mismo tono le vamos a dar esta intensidad con un café más fuerte para poderlo usar en horas de la noche o para temas de fotografía, que normalmente en las fotografías necesitamos tonos más intensos para que se noten en la foto. Yanori, ¿sabe qué me encanta? Que es un maquillaje que si nosotros estamos en el trabajo o en la casa, lo podemos hacer de manera fácil y sencilla. Pero que si a mediodía o por la tardecita nos sale algún compromiso, de eso que no tenemos como mucho tiempo, ¿verdad? Correcto. Pues tenemos la posibilidad de transformarlo y de igual manera, no nos vamos a complicar. Yo sé que también hay un tema de pestañas que quiero que pongamos mucha atención ahora en esa parte, porque a todas a veces se nos hace un mundo la colocación, ¿verdad? Ahora hay técnicas que la permiten, que uno se las va y se las pone, que le dura más tiempo. Hay técnicas y herramientas. Ajá, pero bueno, a las que no les gusta usar las que son semipermanentes, siempre está la opción de poner las de una sola puesta, ¿verdad? Correcto. Entonces, la colocación a veces se nos complica un poco.
ahí quiero que ustedes vayan viendo. Y recordarles, bueno, Yanori Rodríguez Rojas, maquillista profesional que nos acompaña esta mañana y que además nos vino a motivarnos a ponernos lindas, porque bien lo decíamos al principio de la sección, y es que a veces uno amanece un poco bajoneado, pero un poquito de maquillaje, vean chiquillas, aunque sea un poquito de rubor, ya a nosotros nos pone felices, se siente uno como enfermo, ¿verdad, Yanori? Muchas veces. Totalmente. Y un poquito de labial y un ruborcito, ya se ve uno más saludable. Tenemos esa maravillosa opción, ¿verdad?, con el tema del maquillaje. Y también que las podemos opciones, cambiar nuestro día. Sí, y las opciones que ahora nos ofrece la tecnología, como el maquillaje que viene ya con factor de protección solar, el maquillaje que viene con hidratantes, con humectantes, entonces no solamente nos estamos dando un chance de vernos más bonitas, sino también de proteger nuestro rostro, porque a veces nos da muchísima pereza colocarnos el bloqueador solar, pero si ya tiene un poquito de color. Es correcto, ya cambia. Acá lo que vamos a hacer es que en este mismo tono que ya aplicamos, que podremos usar de día, quiero mostrarles en esta paleta la diferencia de los tonos para que se note que lo que utilicé inicialmente fue un tono en café. Ajá. Pero bastante bajito, bastante okay, clarito. Ahí lo tenemos en pantalla para que la gente vea este bien. Que está por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de este tono. Ven que lo que hice, lo hice solo con este tono. El tema es la difuminación y la brocha correcta. Okay. Que quiero que vean la brocha. Las brochas siempre, para poder difuminar una sombra correctamente, las brochas son de pelo sueltito, flojitas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es intensificar ese maquillaje con este tono más oscuro. ¿Igual con la misma brocha? Vamos a usar la misma okay. brocha, porque lo que quiero es que hagamos algo de diario con lo que tenemos en casa. Excelente. Y en la casa, pues no tenemos todas las brochas que normalmente usamos. No, a veces usamos. Tenemos un montón, pero como usted lo decía, no sabemos cómo utilizarlas. Correcto, entonces es importante saber y conocer que todas las brochas que son de pelito suelto son para productos secos y en polvo. Ah, muy bien. Entonces, hay una diferencia entre las brochas que se usan para los productos en crema o en pasta uh-huh. y los productos que se usan en polvo. Entonces, por ejemplo, el corrector que apliqué inicialmente, lo apliqué con esta brocha, que es una brocha que es aplastadita, que la conocen como uh-huh. lengua de gato. Y que nos permite utilizar productos húmedos. En crema, okay. en gel o en pasta. Y todas las que son más anchitas y son de pelitos sueltos, son las que nos funcionan para los productos en polvo, las sombras, y para poder difuminar de una mejor manera. Excelente, chiquillos. Ven, por eso en esta sección aprenda a hacerlo, no solo para que ustedes vean el maquillaje, sino también que aprendan, en este caso, tips de cómo utilizar las brochas, de cómo utilizar los productos, de cómo aplicarlos sobre la piel y también, en este caso, de cómo convertir un maquillaje diario de día y transformarlo en un maquillaje un poquito más robusto para cualquier actividad que tengamos a partir de las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Correcto. O incluso, habemos algunas un poquito más atrevidas que nos gusta usar un maquillaje fuerte. Pues desde las 5 de la mañana. A cualquier hora del día, exactamente. Sí. Entonces, pero pues habemos, hay de todo. Cierto. Y esa es la idea, que pues, podamos dar una opción para cualquier persona que quiera maquillarse, ya sea de una forma muy sutil o un poquito más dramática. Excelente. Yanori, también para que nos des, bueno, el número de teléfono, ¿verdad? Y sabemos que hay muchas chicas que también en este año, pues, cumplen sus 15 años, mucha novia que también pues se va a casar, actividades sociales y no hay nada como sentirse espectacular en un evento especial. Así es, quiero compartirles que igual con todas las medidas del caso que requiere la nueva normalidad que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Pueden buscarme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Yanori Salón, y me pueden contactar vía WhatsApp al 8539-4515. Y Yanori, con mucho gusto. Y este emprendimiento, porque yo sé que usted está empezando, que no es mucho el tiempo, sabemos que tiene mucho tiempo de maquillar, pero ya tirándose al agua, ¿verdad, solita? Es correcto. No es tanto el tiempo. Pedirle a la gente de verdad que apoye. Hay mucha variedad
Y lo importante es que a todos les dejemos un poquito. Así que ya no está en Aguasarcas, ¿verdad? Bueno, estoy exactamente en Santa Rosa de la Palmera. Santa Rosa de la Palmera. Ah, bueno, para entonces a todas las chicas que son de ahí o a sus alrededores ya tienen un lugar que les va a quedar cerca donde pueden ir a hacerse su maquillaje social. Sí, gracias a Dios, pues el talento que Dios nos da lo ponemos en práctica y a pesar de la zona en la que vivo, que quizás muchas personas consideran que es incómodo, pues hay clientes que me buscan de cualquier lugar sin importar a dónde tengan que viajar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a las clientas también que confían en mi trabajo y a todos los que me quieren buscar, pues también con mucho gusto para servirles. Gracias, Yano. Bueno, y en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que hoy lo estamos celebrando acá en Tome Nota, vamos a irnos a una pausa comercial, pero no se asusten porque Yanori se va a quedar aquí con nosotros para terminar este espectacular maquillaje. Al volver de la pausa, vamos a ir a pegarnos un tour, así es. A los amantes del chocolate nunca les puede faltar el dulcito. Pero, ¿de qué manera se realiza? Bueno, lo vamos a conocer después de la pausa comercial. Aquí en Tome Nota, recuerde seguir participando porque hoy les vamos a enseñar a hacer nudos. Nudos, ¿sí? Nudos, así es, en prendas para la técnica tie-dye. Mónica Quesada ya también está aquí con nosotros de la Combitica, pero todo esto después de la pausa comercial. Como si se tratara de una autopista para agilizar la circulación vehicular, Copelesca RL construye la tercera etapa del sistema de la línea 69.000 voltios que le permitirá robustecer la red de energía que abastece los hogares y la industria en la zona norte. Con este nuevo sistema se evitará las interrupciones, garantizándose un servicio de calidad y continuo. Con la tercera etapa, la cooperativa garantizará el abastecimiento de la demanda y asegurando la continuidad a las pequeñas, medianas y grandes empresas que se instalen en la zona norte en el futuro. Esto es muy importante para los asociados porque lo que hacemos es prácticamente triplicar la capacidad de trasiego de energía, lo cual significa que vamos a estar en capacidad de abastecer el crecimiento de la demanda y también poder atender industrias o cualquier empresa que nazca aquí o que venga de fuera de la región a establecerse. Vamos a estar en la capacidad de poderle dar los servicios de electricidad de una forma, digamos, totalmente segura, con calidad y con continuidad. Miranda Murillo resaltó que con el desarrollo de la tercera etapa se construirá tres subestaciones ubicadas en Florencia, El Tanque, en La Fortuna y Santa Rosa, en Pocosol de San Carlos. Además, se interconectarán las centrales hidroeléctricas La Esperanza, Platanar, el Complejo Hidroeléctrico Chocosuelas y el Parque Solar Cooperativo. Vamos a pagar menos pérdidas de electricidad porque las pérdidas de electricidad las pagamos entre todos. Eso hay que dejarlo claro, inclusive de los que hurtan electricidad, esa también se paga. Entonces vamos a tener menos pérdidas. Y lo segundo es que vamos a tener mucho más robustecido el sistema al haber un mejor diseño de los circuitos, lo que va a permitir dar un mejor servicio atendiendo averías, etcétera, y disminuyendo sustancialmente las pérdidas que el sistema genera. La construcción de este proyecto está previsto para ejecutarse en los próximos 3 años, reforzando los parámetros de calidad y continuidad del servicio eléctrico, logrando la máxima satisfacción de los asociados. Tu negocio. De pequeño no tiene nada. Ahí no vemos una pequeña empresa. Vemos un gran esfuerzo para innovar y encontrar nuevas oportunidades. Por eso existimos, porque somos tus más grandes fans, porque estamos juntos por las empresas que dejan huella, por los negocios que mejoran comunidades, juntos por tu negocio. Hecha de pureza y alegría. Hecha de energía, habilidad y fuerza. Hecha de sueños, esfuerzo y libertad. Hecha de valentía, independencia y triunfos. Perseverancia, pasión y gracia. Hecha de amor, comprensión y dignidad.
nombre es José Luis González. Hoy quiero compartir con ustedes el tour de chocolate. Aquí tenemos un árbol y la idea del tour es principalmente procesar la semilla de cacao desde cero hasta dos bebidas, principalmente una de ellas será una réplica más o menos de cómo lo utilizaban nuestros aborígenes antes de la llegada de los españoles, y otra ya con lo que todos conocemos, azúcar, leche, pinolillo, hecho acá mismo en el hotel. Y bueno, acompáñenme. Bienvenidos a la estación de chocolate. Aquí vamos a hablar un poquito sobre los procesos que le damos a la semilla del cacao. Entre ellos, bueno, ya vimos el fruto, ya probamos también el sabor de la semilla. También vamos a ver un poquito sobre lo que es la fermentación. La fermentación, en este proceso lo que hacemos es guardar la semilla o almacenar la semilla como unos 8 días tal vez, y cada 48 horas hay que estarle dando vueltas a esa semilla. Al final, como 8 días, tal vez un poco más, esa semilla ya está lista para ponerla a secar. La secamos como una semana más y luego de eso pasamos a tostarla. En este proceso también es interesante que el cliente se pueda acercar y pueda sentir el aroma, porque en esta parte, en lo que es tostado, hay un cambio en el compuesto de la semilla. Aquí libera un químico que se llama teobromina. Y la teobromina es el sabor a cacao que nosotros, o a chocolate, perdón, que todos conocemos. Antes de este proceso, antes de esta parte, sabe a cacao, pero no a chocolate. Incluso si muerdes una semilla fresca, no te sabe nada más que amargo. Pero aquí ya tiene sabor a chocolate. Después de todo el proceso, bueno, ya tenemos dos bebidas listas, una de ellas, el agua amarga. En esta tenemos, bueno, cacao, tenemos chile, tenemos también jamaica, tenemos pimienta y bueno, está listo. Lo vamos a servir por un lado para que salgan los trocitos de cacao también. Esta otra tiene leche, tiene pinolillo, tiene canela en polvo. Y, por supuesto, cacao. Bueno, está listo. Muchas gracias por acompañarnos. A su salud. Los esperamos aquí en McKenkey College. Una vez me preguntaron, ¿de
dónde eres. Vengo de un lugar donde nos arrulla un volcán. Aprendemos de la tierra trabajando en ella. Aquí hacemos amigos de todo el mundo cuando nos visitan y conocen nuestras bellezas. Un pueblo que escucha el consejo de sus mayores. Algunos piensan que tenemos suerte por salir campeones o porque hemos pegado el acumulado de la lotería. Suerte sí, de ser sancarleños y tener ahora quien nos asesore como un amigo. Visítenos en Ciudad Quesada, Copia Alianza, la cooperativa de todos. En TVN buscamos talento. Si tenés entre 15 y 17 años, sos de la zona norte y te gusta la actuación ante cámara, esto te interesa. Envíanos un video con tu audición o casting contándonos quién y de dónde sos. Contanos algo de vos. Que se note tu talento. Podés enviar tu casting al correo naraya@coopelesca.co.cr o al WhatsApp 8464-1414. Tenés tiempo hasta el 19 de marzo. Disfruta del encanto natural que te ofrece Coopelesca Tours. Vení y aventúrate a visitar la espectacular Laguna Pozo Verde con el tour Montaña Sagrada y descubrí las maravillas que ofrece este bosque nuboso. Conoce acerca de la producción de energía hidroeléctrica en el tour de energías renovables. Y no te perdás la oportunidad de dejar tu huella positiva en el ambiente con el tour de carbono. Con Coopelesca Tours, disfruta del contacto con la naturaleza. Más información. Seguimos con nuestra sección Aprende a Hacerlo, esta vez con otra invitada. Pero si usted ocupa también asesoría y de cómo aprender a hacerlo, puede comunicarse a la Ferretería Rojas y Rodríguez, porque cuentan con asesoría y seguimiento en el lugar de su proyecto. Así que, ¿qué más puede pedirle uno a la vida? Usted puede visitarlos o también consultar con sus vendedores al 2460-3833 o al 8588-3833 vía WhatsApp. Nosotros continuamos felices también aprovechar el espacio para invitarlos a que a partir de mediodía disfruten de la mejor información regional a través de nuestros amigos de TVN Noticias. Así que a las 12 usted también puede seguir la mejor información. Y a las 5 en punto, los amigos de Tardeándola hoy tienen la sección Vení para contártelo. ¿De qué se trata? Bueno, a las 5 se lo van a contar. Ya está aquí conmigo Mónica Quesada, de la Combi CR. Buenos días, Mónica. Hola, mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Mónica Quesada, tengo dos emprendimientos, soy de La Fortuna de San Carlos y bueno, tengo el emprendimiento de la Combitica y tengo el emprendimiento de Girasol, detalles que realzan tu belleza. Bueno, qué chiva, porque normalmente presentamos emprendimientos que se dedican a un solo proyecto. En este caso, usted quiso aprender o emprender de los dos y también enseñarle a la gente. Eso me encanta, Moni. Hoy claro. Yo voy a aprender y les voy a enseñar también a todos los que nos siguen en la casa. ¿Le parece? Claro que sí. Cuénteme qué es lo que vamos a empezar a hacer. Ok, lo que vamos a hacer por acá es hacer una blusa como la que yo ando puesta, full color, en espiral. Lo que vamos a hacer por acá, Nadia, es extender la blusa blanca. Ajá. Uh-huh. Que tenemos por esa acá. ¿Esa camiseta? Sí. Ok. Y vamos a hacer el nudo. ¿En qué chía? Con la que le damos la forma a la espiral. Ok, voy aquí en la cámara de Wilson. Usted me va diciendo qué voy a hacer. Chicos, algo muy importante y chicas que nos están viendo. Esta belleza que está aquí, esta, ¿verdad? ¿Era esta, verdad, Moni? Sí. Se va a ir para la casa de alguno de ustedes. Me encanta porque nos sirve para chico, para chico. Al que le guste, es un crop top, se ve lindísimo de verdad, así que participen, ya saben qué tienen que hacer, comentar, mandarnos sus saludos y ahí quedan participando por ver la belleza, ¿sí o no? Claro. Y yo voy a aprender a hacer ese nudo y les voy a mostrar a ustedes cómo lo hacen. ¿Qué le parece? Ok, usted me dice, ¿eso es como aquí en el centro? Eso es en el centro. Ok. Vamos a extender bien la camiseta. Ok. Para que no nos quede mal hecha. Okay. Lo que vamos a hacer primeramente es tomar la camiseta del puro centro. Ok. ¿Toda?
Una o solo esta partecita. Como con sus cuatro dedos. Ok. Comenzar a doblarla, a girarla. Okay. O como te quede mejor. Ocupa la mano. Es mejor del otro lado. Ok. Okay. Vamos enrollando y vamos acomodando el resto de la blusa. Ah, ok. Para como acá. Formando un rollito de canela. Sí, exactamente. En forma espiral y vamos acomodando por acá. Ya voy extendiendo aquí. Ustedes me van poniendo atención ahí en la casa, chiquillos y chiquillas. Vean, si tienen alguna duda, ¿a dónde la pueden localizar, Moni? Claro, me pueden localizar a mí o a mi hermana, que somos las emprendedoras de este proyecto. En la Combitica, en Facebook o en Instagram. Entonces vamos tocando y vamos tocando. Ajá. Por acá. Por aquí. Ok. Y vamos arrollando. Y luego colocamos en la, con ayuda de otra persona, ¿verdad? Ajá. Colocamos las ligas. ¿Las dos o solo una? Ambas. ¿Pongo esta primera? Sí. Ok, voy a poner esta que es un poquito más grande. Y la colocamos por acá. Ok. Entonces vamos a arrollar. Le damos otra vuelta. Ok, aquí. Ajá. Y la pasas por acá mismo. Para que quede más acá y a la hora de aplicar los colores, no se nos mueva. ¿Qué colorantes vamos a usar? ¿Los que normalmente conseguimos en el comercio? Exactamente. Bueno, podemos poner la otra liga por acá. Vean qué chida, porque aquí entre todos ayudan, lo pueden hacer en familia, ahí con los chiquillos en la casa. Vamos a colocar ya sea tintes en polvo o tintes líquidos. Ok. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Calentando agua? Sí, eso, bueno, depende del tinte que sea, ¿verdad? O depende de la pintura. El tinte se puede colocar en agua y agregamos el tinte dándole el color necesario. Si lo quieres más fuerte, ¿verdad? Aplicas más colorante en polvo. Si lo haces con pintura, no necesitas hervir el agua ni nada más. Okay. Simplemente colocas la pintura por acá y si... ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Bueno, es todo un día. Okay. Nosotros lo hacemos de manera artesanal, ¿verdad? Todo va a durar un día en secarse. Si en San Carlos está haciendo sol, ¿verdad? Dura un día aproximadamente. Listo. Pero si no está haciendo sol, unos tres días, porque lo sacamos al sol, ¿verdad? Y no tenemos otra manera de secarlo. Excelente. ¿Qué le parece si nos vamos con el otro emprendimiento? Yo me voy a dejar esta por acá, porque esta se va a ir para un premio espectacular que tenemos esta mañana. Mientras Moni está con eso, yo quiero invitarlos porque nunca está de más participar, comprarse un numerito, una raspadita y, por supuesto, ayudar a una institución que tiene un bien social. Y es que con la nueva raspadita de la Fortuna Cósmica, usted raspa todo el área del juego y si una misma cantidad le aparece o se repite tres veces, usted gana el premio indicado. Puede ganar, óigalo bien, hasta 20 millones de colones. Sí aparece la palabra raspa. Participe directamente en el sorteo de la Rueda de la Fortuna y el costo, 500 colones. Una inversión mínima a la Junta de Protección Social para hacer el bien. Y en Ferretería Rojas y Rodríguez contamos con personal en nuestra área de jardinería. Y es que el clima está especial para que usted aproveche y se vaya un ratito al jardín, porque además eso despeja la mente. Este es personal capacitado que le brindará ayuda con los problemas, oiga, de plagas, hongos y además consejos sobre el cuidado de sus plantas. También ahí puede comprar las maticas, esas maceticas que a usted le gusta las puede conseguir en Rojas y Rodríguez y todos los accesorios para mantener esa zona verde espectacular. Recuerde que ahora lo puede hacer vía WhatsApp al 2460-3833 o al 8588-3833. Moni, ¿qué tenemos ahí? Porque además Mónica tiene un talento. En la parte de bisutería, voy a pedirle a los compañeros que mientras Mónica lista por ahí nos muestre también su emprendimiento Girasol. ¿Así es, Moni? Claro, Girasol, detalles que realzan tu belleza. Yo en realidad hago de todo tipo de bisutería, completamente hecha a mano, desde con cristales hasta con piedras, desde collares, pulseras, aretes, aircraft, todo lo que ustedes deseen y reparación de estos mismos. Hace un cierto tiempo, desde el 2018, comencé con esto y hoy es lo que me sustenta para poder estudiar. Me encanta, Mónica, que puedas aprovechar esos emprendimientos para también, pues, crecer como mujer, como empresaria, ¿verdad? Exacto. Dentro de nuestra sociedad. ¿Qué estamos haciendo ahí?
Por acá estamos haciendo unos aretes sumamente sencillos, pero muy, muy bonitos. Acá lo único que vamos a necesitar es un alambre calibre 18 y vamos a necesitar cristales de los colores que ustedes deseen. Ok, mostrémoslo aquella cámara para que la gente lo pueda observar ahí en casa. Ajá, y después vamos a necesitar una cortadora de alambre que tenga, bueno, todo el filo posible, ¿verdad?, para poder cortar el accesorio. Bien. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, un arete. Lo que vamos a hacer es tomar el cristal, colocarlo en el alambre calibre 18, vamos a meterlo por acá, aproximadamente un dedo de distancia, bueno, mis dedos son muy pequeños, un dedo por acá de distancia, y lo que vamos a hacer es enrollar el cristal con el alambre. Muy bien, y vea que ya el otro lo teníamos hasta súper adelantado. Vean, nos quedan 7 minutos para terminar nuestro programa, pero quiero que se enamoren, porque también estas bellezas que nos trajo esta mañana Mónica de la Combi Pica están espectaculares. Y es un emprendimiento que, como bien ella lo menciona, lo hace para poder solventar sus estudios. Entonces, de verdad que yo quiero hacer un llamado a todos ustedes, a los chicos y a las chicas que a veces dicen, no voy a ir a clases porque no tengo cómo, que no sea una excusa ni un pretexto para abandonar los estudios. Y aquí están, hay diferentes diseños que nos encantan. Hoy Moni nos enseñó a hacer un nudito para que ustedes también ahí en casa puedan empezar a practicar. Pero si no, pueden meterse a las redes sociales de la Combitica para que hagan sus pedidos especiales. ¿Qué les parece, chiquillos? Porque esto, tanto para chicas como para chicos, vean esta. Está divina y los colores espectaculares. Ahí lo tienen y si quieren ver más, lo pueden hacer en las redes sociales. ¿Cómo vamos, Moni? Para ir ya terminando. Claro, súper bien. Aquí ya vamos terminando con el arete. Lo que hacemos es únicamente, después de que enrollamos el cristal, lo cortamos. Ok, y lo que vamos a hacer después es con el mismo alicate que usamos antes. Le vamos a dar la vuelta por acá. Y listo. Vean, qué increíble, qué talento y qué rápido. Y eso nos salva para un detallito y también para vernos espectaculares. Gracias, Moni, de verdad, por habernos acompañado. No, todo el éxito del mundo. Recordarles que la pueden ubicar, ¿a qué número, Moni? 8678-7532. Llamen ya y apoyen a Mónica y a sus emprendimientos. Y bueno, nosotros nos vamos. No sin antes mostrarles cómo quedó la modelo, ¿qué le parece? Porque al final, por supuesto que Yanori Rodríguez estuvo con nosotros también durante este programa y ya está terminada. ¿Lista? Lo único que nos falta es, vamos a colocar la pestaña para que vean qué fácil es, la vamos a colocar, siempre vamos a empezar por el centro, colocando previamente la goma para pestañas especial y luego le vamos a colocar la parte interna y por último la parte externa de la pestaña. Vean qué sencillo cuando alguien que sabe nos explica, ¿verdad? Y así sería, hay diferentes tipos de pestañas, tamaños, todo siempre va a ser de acuerdo al ojo y a lo dramático del maquillaje, pero aún así sea para del día a día, podemos usar una pestaña pequeña que siempre el ojo se va a ver completamente diferente. Un maquillaje sin pestañas no se termina. Gracias, Yanori Rodríguez de Yanori Salón, por habernos acompañado esta mañana. Mónica Quesada de La Combitica también. A los amigos del certamen Señorita San Carlos, gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana, por celebrar con nosotros, por disfrutar de nuestro aniversario que se viene la próxima semana y también en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Gracias por habernos acompañado, de verdad fue un gusto. Y a estar pendiente de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a decir quién fue el ganador y la ganadora. Como toda la semana los publicamos, para que usted aproveche y siga participando. Los espero el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en su casa de Tome Nota.